Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea Dios poderoso. Alabado sea nuestro Señor poderoso. Bendito, bendito es nuestro Dios. Aquí estamos en esta hora, hoy lunes, a partir de las 7 de la noche en Radio NC Pentecostés. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús poderoso. Mi alma adora a un Cristo que vive y que liberta, poderoso Dios de gloria. Aquí estamos en cabina de radio, listos para predicar el mensaje que Dios tiene en esta hora para todo aquel que desea recibir la palabra poderosa del Señor, escuchar la palabra de Dios poderosa, también escudriñar las escrituras, porque aparte de dar el mensaje, también estudiamos un poco, miramos acá, unos textos allá, hay que mirar la palabra de Dios, hay que escudriñar la escritura para poder adentrarnos ahí en este libro poderoso, en este libro maravilloso, la cual es un manual de vida eterna. Bendito sea el Señor. Comparte este mensaje, comparte este video, esta transmisión en vivo acá en Radio NC Pentecostés, en la ciudad de Raleigh, North Carolina, en Estados Unidos, para toda Latinoamérica, para toda la iglesia de habla hispana, para todo aquel que quiere escuchar la poderosa palabra de Dios. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, mi hermana, todo siervo, toda sierva de Dios, Dios le guarde en gran manera. A mis amigos que se acercan a escuchar la palabra de Dios, que quieren acercarse a Dios, que quieren descubrir el poder del Señor en nuestras vidas, alabado sea Dios, Dios te bendiga en gran manera. Comparte, ya vamos a iniciar en unos segundos. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, alabado sea Dios poderoso, bendito es Cristo, bendito es nuestro Rey, gracias a la misericordia de Dios estamos el día de hoy listos, preparados para dar el mensaje en esta hora, bendito sea el Señor, mi alma adora a un Cristo que vive y que liberta, poderoso es nuestro Rey, poderoso es nuestro Dios, gracias mi Señor, mensaje de hoy, ¿dónde están los atalayas de Dios? ¿Dónde está la atalaya espiritual de Dios? ¿Dónde está el que Dios llamó para abrir la boca, alabado sea Dios? Pero predicador, ¿qué es eso de atalaya? Ya lo vamos a ver en esta hora a través de las escrituras, alabado sea el Señor. Pero hazte esta pregunta a medida que vayamos avanzando en el mensaje. ¿Dónde están los atalayas? ¿Soy yo un atalaya? ¿Somos atalayas de Dios quienes nos acercamos al Señor? Alabado sea Cristo Jesús poderoso. Ya lo vamos a escudriñar aquí, un mensaje poderoso de parte de Dios para que nos levantemos, alabado sea el Señor, y podamos predicar la palabra de Dios por todo lugar, por toda la anchura de este mundo. Alabado sea Dios poderoso, sea la voluntad perfecta de Dios. Hijo, mi alma te adora. Vamos a orar, vamos a hacer una oración para que Dios, nuestro Señor, tome el control y el dominio de este mensaje. Bendito sea el Señor. Acompáñame allí. Si estás conectado, bendito sea el Señor. Acompáñame en esta oración diciendo amén. Alabado sea Cristo Jesús. Padre eterno, Padre, Dios todopoderoso, mi alma te adora, te bendice, mi Dios eterno de gloria, Señor. Gracias, mi Señor, por cuán grande y cuán maravilloso Dios poderoso tú eres, mi Rey, mi amado. Bendito es tu nombre. Santo, santo es tu nombre, Señor. Recibe honra, recibe toda gloria, dominio, potestad. Oh, bendito Dios de gloria, Señor, al trono de la gracia, al reino de los cielos, Padre, Hijo y Espíritu Santo en esta hora, Dios. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras ofensas, nuestras fallas, nuestros pecados. Ten piedad de nuestras almas, Señor. Entendiendo, bendito Dios de gloria, que
Polvo de tierra somos, Dios mío santo. Barro somos y tú alfarero, mi Dios. Sin ti no somos nada, mi Señor. Sin ti no somos nada, mi Dios. No hay posibilidad alguna de una vida, bendito Dios, con una felicidad plena y un gozo pleno sin tu presencia en nuestras vidas. No es posible una verdadera paz, mi Señor, sin tu presencia en nuestras vidas. Alabado sea Dios. Toma el control y el dominio en esta hora, Dios mío santo, en este lugar, la cual es una bendición. Mi alma te adora, Dios, poder transmitir la palabra de Dios. Es una obra que hacemos con mucho cariño, con amor, gratuitamente, llevando el evangelio. Alabado sea Dios, aleluya. Oh, poderoso, sé tú a través propicio en el Espíritu Santo para que la palabra de poder y gloria toque los corazones, toque las almas, reavive en el espíritu aquel necesitado, que aquel que pueda... Poder de Dios, si te sientes enfermo, agotado, decaído, abatido, alabado sea Dios, sea la palabra poderosa del Señor, la cual nos levante como guerrero, la cual nos levante con ánimo, la cual nos levante con un espíritu valiente, la cual Dios ha puesto en cada uno de nosotros, bendito Dios de gloria. Ay, mi alma te adora, Dios. Santo Señor, sé tú. Sé tú, bendito Dios de la gloria, en tu voluntad perfecta, Padre, sobre cada uno de tus hijos, sobre los predicadores, sobre tus siervos. Mi alma te adora, Dios. Sé tú, bendito Dios, en todo aquel que necesita de ti, que necesita un abrazo, que necesita tu amor, tu calor, mi Rey amado de la gloria, poderoso. Sé tú, Señor, llenando las vidas vacías. Sé tú, Dios mío santo, quien rompa toda cadena y venga libertad sobre aquellos que han sido cautivos en este mundo, mi Dios de gloria. La palabra nos enseña, bendito Dios de gloria, Señor, que la verdad nos hará libres. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea Cristo Jesús. ¡Vive Jesús! ¡Aleluya! ¡Vive el Rey! ¡Vive nuestro Señor Jesucristo! ¡Él está vivo y pronto viene por los suyos! ¡Son pronto, pronto, muy pronto! ¡Ya está que viene! ¡Alabado sea Dios! ¡Ahí están las señales! ¡Ahí está, oh, las escrituras cumpliéndose a cabalidad! ¡Alabado sea Dios! ¡Ya casi todo está listo, está preparado! ¡Bendito Dios de gloria! ¡Pronto sonará la trompeta! ¡Alabado sea Dios! ¡Y la iglesia... se elevará por los cielos! Apocalipsis dice que la primera resurrección, alabado sea Dios, en masa, mi alma te adora, Dios. Aquellos que no verán la segunda muerte, alabado sea Dios poderoso. Y aquellos que vendrán con Cristo a reinar por 1000 años, mi alma te adora, Dios, aleluya. Gracias, Cristo, gracias, Rey. Mi alma te adora, te bendice. Santo es tu nombre, Dios. Gracias, Señor. Gracias, cuán bueno eres, mi Dios amado de gloria. Aleluya. ¿Dónde están los atalayas? ¿Dónde están los atalayas? Bendito sea el Señor. Si vamos a los significados de atalaya de una vez, bendito sea el Señor. En el diccionario secular, en el diccionario de la Real Academia, alabado sea Dios, dice atalaya: una torre construida en un lugar alto para vigilar gran extensión de terreno o mar y poder avisar con tiempo de un peligro o amenaza. Alabado sea Dios. Lugar elevado desde el que se puede observar terreno o mar. Segunda connotación de su significado. La Biblia nos enseña como un concepto bíblico, vamos a hablarlo de esa forma, así: persona que se dedicaba a vigilar y proteger a la ciudad, viñas y huertos del pueblo sobre posibles daños y dar aviso ante una posible amenaza o peligro. En términos militares también se le suele llamar guarda o centinela. Alabado sea Dios. Atalaya viene del hebreo y tiene un sonido como safá, alabado sea Cristo. Y tiene una primera connotación, dice inclinarse hacia adelante, alabado sea Dios. Y una segunda connotación que dice atisbar a la distancia, observar, guardar, acechar, mirar, vigilar al que guarda la vigilia. Alabado sea Cristo Jesús poderoso, Dios eterno de la gloria.
La Biblia habla de los atalayas en los tiempos antiguos. Dios había permitido que los pueblos fructificaran, alabado sea el Señor, y había escogido un pueblo especial, la cual era el pueblo de Israel. En aquellos tiempos se levantaban los atalayas, los que observaban, los vigilantes, los que guardaban la ciudad, los que estaban allí pendiente, velando, alabado sea Cristo Jesús, para que ningún mal fuese de sorpresa al pueblo, alabado sea Cristo Jesús. Y para ello, para que de una vez entremos en calor, en la palabra de Dios, vamos a leer las escrituras, una historia, bendito sea el Señor, un relato, alabado sea Cristo Jesús, de una revelación de Dios a través de un profeta, poderoso Dios de gloria. Vamos a entrar, bendito Dios, en este estudio y poder llevarnos esto a nuestro corazón. Atalaya espiritual. ¿Dónde están los atalayas de Dios? Aleluya. Nos vamos a ir a las escrituras. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel, alabado sea Dios poderoso. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 33 y vamos a leer del versículo 1 al 9. Alabado sea Dios poderoso. Vamos a nuestras Biblias. Libro de Ezequiel, Antiguo Testamento, profeta, profeta de Dios poderoso. El deber de la atalaya, dice el título de este relato. Mi alma te adora, Dios eterno de gloria. Gran bendición, gran enseñanza hay en este texto. Mi alma te bendice. Me encanta, me gusta este tema. Alabado sea el Señor, porque los hijos de Dios, los que se acercan al Señor, naturalmente y espiritualmente, somos llamados a ser atalayas. Alabado sea el Señor. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el pueblo que escucha la palabra de Dios o el pueblo que la lee, alabado sea Dios, dice amén. En esta hora, mi alma te bendice, Dios. Dice así la escritura. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare a un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, alabado sea Dios, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, mi alma adora a Jesús, aleluya, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza, aleluya. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida, aleluya. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada y hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. ¡Ay, santo! Mi alma te adora, Dios. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Alabado sea Dios. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Santo, mi alma te adora, Dios. Esto está candela, aleluya. Este versículo un mensaje clarito. Alabado sea nuestro Señor poderoso. Sí, está en el Antiguo Testamento una revelación de Dios. Mi alma te bendice, Dios de gloria. Pero es que esto no cambia. Mi alma te adora, Dios. Porque
en estos tiempos, bendito sea el Señor, lo dijo Jesucristo por su boca, ir y predicar el evangelio, alabado sea Dios, a todas las naciones, a cualquier lugar, mi alma te bendice, Dios de gloria. Por eso, los atalayas espirituales han sido llamados por Dios para abrir la boca en estos tiempos, mi alma te bendice, Dios de gloria. Mira lo que dice el 8 y el 9, tengo que repetirlo. En Ezequiel capítulo 33, mi alma te adora, Dios dice, cuando yo dijera al impío, o sea, el que no tiene piedad, el que está allá afuera, el incrédulo, el que no cree en Dios, el que no está en las cosas de Dios, el que anda en su propia vida, en sus propias concupiscencias, en sus propios pecados, en sus propios caminos, alabado sea Dios, escucha, 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 bendito sea el Señor, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde al impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Dios te dice, ve y dile a aquel incrédulo que hay un Dios todopoderoso, hazlo, no te lo guarde. Si el Señor te dice, ve y dile a estas personas que hay un Cristo sanador, que hay un Rey vivo, alabado sea el Señor, y nos guardamos esa palabra, cerramos las bocas por cobarde, ay papá, viene castigo del cielo, mi alma te adora, Dios, cuidado. Cuidado, cuidado los atalayas que cierran la boca, aleluya. Dice el 9, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, él morirá por su pecado, mas tú libraste tu vida. Oh, bendito Dios de gloria. Por eso no podemos callar. Porque hay un Dios que está con sus hijos. Hay un Dios que está con los que han sido llamados a abrir la boca. A hablar la palabra de Dios. A decirle a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Alabado sea Dios poderoso. Así se moleste quien se moleste y no le agrade a quien no le agrade. Pero nosotros, los hijos de Dios, los que nos acercamos a las cosas y a los negocios del Señor, no podemos mezclarnos en los malos caminos, en los malos negocios del hombre. Hay que decirle al pecado, pecado, alabado sea Dios poderoso. Debemos apartarnos, debemos huir, debemos desligarnos, oh bendito Dios de la gloria, de aquellos todos caminos sucios del hombre, bendito sea el Señor. Y cuando Dios diga, abre la boca y dile a ese impío, dile a ese incrédulo, dile a ese ateo, dile a ese que no cree en su santo nombre, dile a ese que no cree en las escrituras, que hay un Dios vivo y todopoderoso, dile a ese que tú eres hijo de Dios cristiano, dile a ese que tú eres un hombre de Dios, mi alma te bendice, dile a ese que tú te apartas del pecado y andas y luchas por el camino del bien, bienestar, del bien, por el camino de la honestidad y de la verdad, alabado sea Dios, no podemos callar la boca. ¿Dónde están los atalayas de Dios? ¡Aleluya! ¿Dónde están los atalayas de Cristo? ¿Dónde están los que vigilan? ¿Dónde están los que dicen Cristo viene? ¿Dónde están los que dicen ya es el tiempo? Ya estamos en los últimos tiempos, mi alma te adora, Dios. ¿Dónde está, alabado sea Dios, el que le dice a sus amigos, a sus familiares, sus compañeros de trabajo, que hay un camino de vida y un camino de muerte? Porque así ha demandado Dios a los que conocen las escrituras a dar sonido de trompeta. O sea, alabado sea Dios, hablar, anunciar el evangelio, anunciar que hay un camino de vida y hay un camino de muerte, de perdición, que viene la ira de Dios, que viene justicia de Dios a la tierra por todos los impíos y los incrédulos que no creyeron en la palabra poderosa de Dios. El tiempo se está agotando. ¿Dónde están los atalayas de Jehová? Aleluya. Bendito sea Dios poderoso. Mi alma te adora, te glorifica y te exalta, Rey de gloria. Alabado sea tu nombre, Señor. En Jeremías 51:12, para continuar ahí escudriñando las escrituras, Jeremías capítulo 51, versículo 12 dice, levantá banderas sobre los muros de Babilonia, reforzá la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová
y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. O sea, despertar, dijo, poner centinelas, o sea, atalayas, hombres valientes, mujeres valientes, aquellos que, bendito sea el Señor, velan en el espíritu, bendito sea el Señor, porque las escrituras dicen, velad. Tentación, mi alma te bendice, Dios de gloria. Velad y orad, alabado sea Dios. Cuida los tuyos, cuida tu familia. Velad y orad, habla la palabra, di lo que ha de venir, di lo que está escrito allí, la profecía de Dios, porque no hay más poderosa profecía que la palabra poderosa de nuestro Señor, la cual salió de la boca de Jehová, y escrita por mano de hombre, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde están los atalayas? Aleluya. Hay dos palabras importantes que el atalaya no pudiese ser si no tuviese un complemento. Atalaya, protección de Jehová. Atalaya, el hombre que se levanta a vigilar, el hombre que se levanta a velar, el hombre que está anunciando, pero debe tener el poder de Dios. Si el atalaya no tiene el poder de Dios, no es atalaya verdadero. No es atalaya verdadero. Mi alma te adora a Dios y la escritura nos los enseña. Bendito sea el Señor. En Salmo 127, capítulo 1, bendito sea Dios, dice la letra. Escúchala. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, escucha, guardar la ciudad, cuidarla, protegerla. Oh, bendito Dios, su mano poderosa sobre el pueblo, alabado sea Cristo Jesús. En vano vela la guardia. Voy a repetir, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, alabado sea Dios. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, alabado sea Cristo Jesús. Aquel que es atalaya, bendito sea el Señor, que está dispuesto a velar, que está dispuesto a anunciar, que está dispuesto a mirar, alabado sea Dios, dónde están los peligros, pero no tiene la protección de Dios, no busca de Dios, no medita la escritura, no ora, no se acerca al Señor, no dispone su corazón abierto para Cristo, es un falso atalaya, anda solo, anda a la deriva. Dios no ha de traer protección a lo que él anuncia por su boca y termina siendo un falso maestro, un falso profeta, un falso que anuncia caminos desordenados. Alabado sea Dios poderoso. El atalaya de Dios sabe que depende del poder de Jehová. Todo atalaya que abre la boca sabe que está del lado de Dios y debe permanecer así hasta el día del Señor, hasta el día de Cristo. ¿Dónde están los atalayas, mi hermano? Somos atalayas, los que fuimos llamados por Dios, los que estamos en el camino del Señor, somos atalayas. Anunciar los peligros que han de venir, bendito sea Dios poderoso. Las escrituras no se equivocan, bendito sea el Señor. Y estamos llamados como atalayas a decirle al pueblo, a decirle al mundo, a decirle a los que nos rodean, bendito sea el Señor, los peligros, las cuales están suscitando en el mundo, que están escritos y se están cumpliendo. Y todo lo que ha de venir, producto de la justicia de Dios, por causa de los incrédulos, de los impíos, de los pecadores, de los que son contrarios a Jehová, todos aquellos movidos por espíritus antagónicos. Mi alma te adora, Dios poderoso. Señor, reprenda al diablo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Dónde están los atalayas del Señor? Atalayas y la protección de Jehová es pueblo feliz. Mire, cada hogar debe tener un atalaya. Si usted tiene su familia y es un hombre de Dios, usted tiene, oh bendito Dios de gloria, la responsabilidad de hacer un atalaya. Usted tiene que estar velando en su casa.
Usted tiene que estar mirando los peligros que han de entrar a su casa. No le deje entrar a su casa a todos estos espíritus inmundos y todos estos demonios, la cual traen para que se contamine su vida. Alabado sea el Señor. Debemos ser atalayas de nuestros hogares, velando, anunciando, oh bendito Dios, abriendo la boca cuando ha de venir el peligro. Alabado sea el Señor. Porque aquel que está anunciando el peligro, la cual, bendito Dios de la gloria, al Señor ha puesto en cada uno de sus hijos, las cuales están ahí perseverando en la obra, mi alma te bendice, Dios de gloria, hay protección de Jehová en esa casa. Hay protección de Jehová en ese lugar, en esa iglesia, en ese templo. Oh, bendito Dios de la gloria, a donde vayamos los hijos de Dios, agarraditos de Dios allí, cerquita, clamando al Señor, mi Dios, no apartes tu diestra de poder sobre mí. Mi alma te bendice, Dios de gloria, aleluya. Salmo 127:1. Anótelo ahí, anótelo, porque dice que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mi alma adora, qué poderosa esta palabra, bendito sea el Señor. Oh, poderoso Dios de gloria. Wow. Grandes cosas que nos enseña la palabra del Señor. Bendito sea Cristo. Debemos recordar estas palabras. Palabra escrita. Bendito sea el Señor. Vámonos al Nuevo Testamento y vamos a ver qué nos enseña la Escritura allí. Alabado sea Cristo Jesús. Y vámonos a Lucas capítulo 6 del 48 al 49. Bendito sea Dios eterno. Dice la Escritura, dice, escucha, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, bendito sea Dios. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Porque estaba fundada sobre la roca, alabado sea Dios. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Alabado sea Cristo Jesús poderoso. Llamados a ser atalayas espirituales, según prospere nuestra relación con Dios. El hombre, la cual tiene un sentido, la cual Dios, oh bendito Dios, nos da la sabiduría, nos da el conocimiento, acercándonos a Él, confiando en la gloria poderosa de nuestro Señor, podemos alcanzar la roca que es Cristo Jesús, nuestro Rey, sólida, oh bendito Dios, desarrollando buen fruto de templanza, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, que la verdad sea correcta, que la mentira esté fuera de nuestras vidas, alabado sea Dios, a lo bueno bueno y a lo malo malo. Mi alma te adora, Dios eterno de gloria. Pero el que le gusta el caminito fácil, el que le gusta el caminito rapidito, los negocios turbios, bendito sea el Señor. El que le gusta la trampita, el que le gusta escaparse por la puerta de atrás, mi alma te adora Dios. Oh, santo, a ese ha de venir la calamidad en el día que menos espera. Alabado sea Dios. Eso nos lo enseña el Señor. Bendito sea el Señor, poderoso Dios de gloria. Aquel que anda sin sabiduría, aquel que anda con un corazón impío, con injusticia, aquel que anda con mentiras, aquel que anda con vanidades, alabado sea Dios, en sus mentes, aquel que ha puesto sus ojos, oh Dios mío, en los deseos carnales, mi alma te adora a Dios, es un propenso destructor de hogares, alabado sea Dios, es un hombre o una mujer la cual con sus propias manos destruye su familia, bendito sea el Señor, el hombre y la mujer que se acerca a Dios, las cuales han sido llamados a anunciar el evangelio, a abrir la boca, a velar, a proteger, a guardar a los suyos, a guardar lo que Dios les ha entregado, mi alma te adora, Dios eterno de gloria, hacen provecho de la sabiduría de Dios, la cual está en las Escrituras, mi alma te bendice Dios, y todo lo hace con fundamento, que es la roca de Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya, porque no hay un nombre mayor que el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
donde hay poder. ¿Dónde están los atalayas? ¡Aleluya! Tremendo tema, me encanta, estoy contento, feliz, porque la palabra de Dios me llena, me motiva mucho, bendito sea el Señor, predicar la palabra de Dios, mis hermanos, para que podamos ahí estar peleando la batalla, bendito sea el Señor. La palabra de Dios nos dice que el hombre es como las olas del mar, inconstante, alabado sea el Señor. También nos enseña que la carne es débil, alabado sea Dios, y que el espíritu jala las cosas de arriba. Por eso debemos pelear esa batalla todos los días. Mi alma te bendice, Dios de gloria. Por eso podemos clamarle al Señor, andar en oración, meditando su palabra, meditando en adoración, en clamor, alabado sea Cristo Jesús. Oh, bendito Dios de gloria, para pelear contra esas, oh, bendito Dios, todas esas saetas que vienen por miles y miles todos los días, a cada momento. Bendito sea el Señor, para que podamos andar en santidad y en paz. Para que en nuestras bocas esté el mensaje todo tiempo. Para que en nuestras bocas esté la palabra de Dios ahí lista para soltarla. Alabado sea Dios. Oh, bendito sea el Señor. Para que en nuestra actitud, en nuestro testimonio como hijo de Dios, podamos reflejar el amor del Señor. De que Cristo está vivo. Que Cristo transformó nuestras vidas. Y que la palabra de Dios tiene poder. ¿Dónde están los atalayas? ¿Dónde están los atalayas, mi hermano? ¡Aleluya! Vive el Señor. ¡Vive Cristo! Mi alma te adora, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Rey. Mi alma te adora, Dios poderoso. Los atalayas del Señor son como aquellos que tocan la trompeta cuando ha de venir el peligro. El Señor nos los enseña de esa manera. Y no se confunda con las trompetas de la venida del Señor. No, 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 no. Vamos a hablar en este ejemplo de que aquellos que tocan la trompeta en aquellos tiempos habían formas distintas e instrumentos que utilizaban para hacer un sonido fuerte avisando al pueblo lo que había de venir. Hay una naturaleza espiritual, la cual nos arrastra a aquellos que conocemos las Escrituras. ¿De dónde nos sacó Dios? Mi hermano, ¿de dónde te sacó Dios? ¿Cómo podemos callarnos? Mi hermana, ¿de dónde te sacó Dios? ¿Cómo podemos callar? Mira a dónde te elevó Jehová. Mi hermano, tú que conociste al Señor. Mi hermana, tú que te acercaste y conociste la presencia del Señor. Mira dónde te trajo Dios. ¿Cómo podemos callar? El Señor me ha hablado muchas veces en mi vida. No puedes callar, Manuel, me ha dicho el Señor. Manuel, te quiero en la palabra de Dios. No calles. Alabado sea Dios. Santo, mi alma te adora, Dios. Y vaya que he callado, porque soy débil. Y no saben cómo me he arrepentido. En algunas ocasiones tuve miedo de hablar, porque se inundan muchos mensajes. Eso pasa. Yo no puedo decir que no. Nos pasa, mi hermano. Algunos tenemos la capacidad de hablar más seguido que otros, alabado sea el Señor. Pero Dios nos ayuda a hablar la palabra del Señor. Dios nos ayuda a ser fuertes y valientes y a soltar el mensaje, alabado sea Dios. Y con sabiduría, con el amor adecuado, los niveles de exhortación las cuales se dan a las personas debe hacerse con sabiduría. Eso se aprende en el Señor. No podemos ir por ahí a nos va a castigar y viene juicio de Jehová a todos. No, no, no. Así no es. Primero mostramos el amor del Señor, la salvación. Bendito sea Dios. Y damos el mensaje para que sea Dios encargándose. Para que sea Dios encargándose de estas almas. Para que sea Dios trabajando con su mensaje de poder. Para que sea el Espíritu Santo
llevando la palabra ahí a lo profundo del corazón. La palabra que es como espada de doble filo que corta y separa el alma y el espíritu. Rompe ahí todo eso. Bendito sea Cristo Jesús. ¿Dónde están los atalayas? ¿Cómo podemos callar? No podemos. No podemos callar cuando conocemos las escrituras. Alabado sea Cristo Jesús. Los cobardes no entran al reino de los cielos. Te guarde, mi hermano, mi hermana, de caer en la cobardía de abrir la boca. Alabado sea Dios. Yo le pido al Señor que me dé fortalezas todos los días, que no me deje caer. Bendito sea Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Dios te bendiga, sierva. Mi alma te adora, Dios eterno de gloria. Hay que estar peleando las batallas todos los días. En Joel, un profeta menor del Antiguo Testamento, dice esta escritura. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Alabado sea Dios. Oye, pero si es el mismo mensaje la cual tenemos que dar en estos días, alabado sea Dios. Cristo viene pronto. ¿Cuál hombre atalaya del pasado tocaba la trompeta cuando venía? Bendito sea el Señor, juicio de Dios. Vendía, se acercaba la espada al pueblo, alabado sea Dios. ¿Dónde están los atalayas? Mi alma te bendice, Dios de gloria. No podemos callar. Pídele al Señor, Señor, ayúdame a no callar. Ayúdame a quitar el miedo, el temor de hablar la palabra. Ayúdame a que tenga yo una fortaleza espiritual para decirle a todos, yo soy hijo de Dios. Para decirle, hay un Dios vivo allá arriba en el cielo. Así te volteen los ojos, te volteen la cara. Así te pongan mala cara, alabado sea Dios. Te insulten, así te escupan al suelo. Bendito sea Dios poderoso. Gran bienaventuranza es aquellos que son vituperados a través de la palabra de Dios. No importa. No importa, pero soltamos la palabra de Dios. Así lo explicó el Señor en aquellos días. Bendito sea el Señor. Si yo te dijere, háblale al impío, y el impío no hiciere caso, él pagará por su pecado, pero tú quedarás libre. Alabado sea el Señor. Pero si el impío está ahí, el Señor nos impulsa a hablarle la palabra y nos callamos por cobarde, daremos cuenta al Señor por eso. Alabado sea Dios. Dios nos guarde. Dios nos guarde de eso. Por eso clamamos al Señor que nos ayude todos los días. No podemos imaginar en aquellos tiempos, aquellos hombres que eran hombres valientes, los apóstoles de Cristo, tuvieron una época a la cual tuvieron mucha oposición. Ellos fueron mártires, muchos de ellos murieron de forma atroz. Alabado sea Cristo Jesús Santo. Muchos de ellos llevaron mucho castigo. Llevaron mucho maltrato, alabado sea el Señor. Muchos de ellos pasaron días difíciles, bendito sea el Señor. Todo por llevar la palabra de Dios. ¿Cuál nosotros en estos tiempos que hay mucha protección de leyes y muchas cosas contra el maltrato social y todo aquello, derechos humanos? Bendito sea el Señor. Estamos muchos de nosotros en muchos lugares en los cuales todavía podemos hablar la palabra de Dios. Hay algunos países en los cuales matan por hablar de Jesús, matan por hablar de Jehová, matan por hablar del amor de Cristo, matan por hablar de que Cristo es el único medio para salvación. Santo, mi alma te adora, Dios. Aún así hay hombres y mujeres que Dios los usa, aún siendo mártires, para romper yugos, para romper cadenas en aquellos lugares. Alabado sea Dios poderoso. Santo, mi alma te adora, Dios. ¿Dónde están los atalayas del Señor? Tenemos que ser fuertes, mis hermanos, y pelear esa batalla para poder abrir la boca. Alabado sea Dios. Qué triste ver hombres y mujeres que conocen la palabra de Dios, conocen las escrituras, y tú los ves y dicen, yo soy cristiano,
Por ahí, porque bueno, porque se forzó la conversación y le dice, ¿usted es cristiano? Sí, ok. Y empiezas a conocerlo y pasan los días, pasan las semanas y tú no ves en ningún momento, Dios te bendiga, gloria al Señor, Dios te guarde. No sale por su boca nada, absolutamente nada de parte de Dios. ¿Dónde está el sentido de dar el mensaje de Cristo? Bendito sea el Señor. Todo hijo de Dios, todo cristiano debe tener ahí potencialmente en su boca la palabra. La palabra perfecta, la palabra poderosa de Dios para dárselo a cualquiera que necesite. Bendito sea el Señor. Usted llega ahí al impío y le dice, Dios te bendiga. Si el impío me dice, gracias, oye, qué bien. O te dice, amén, gloria a Dios. Usted continúa dándole bendición. Pero si el impío le dice, oye, Dios te bendiga y te pone mal. Aparta, déjelo quieto. Usted hizo su obra. Ore por él. Alabado sea Cristo Jesús. Y cuando se dé la oportunidad de encontrárselo de nuevo, siga siendo, no cambie. Porque la palabra de Dios nos enseña que ellos se conviertan a nosotros, pero no nosotros a ellos. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿Dónde están los atalayas de Dios? Abre la boca, hombre. Abre la boca, mujer. Si tú dices que eres cristiano, abre la boca. Todos los días debe dar un gloria a Dios. Todos los días, al menos, a alguien debes decirle, Dios te bendiga, Dios te guarde. A alguien debes darle una palabra. Debes abrir la boca, que alguien te escuche alabando a Dios. Que alguien te escuche glorificando su santo nombre. Bendito Dios de gloria. Porque los verdaderos cristianos no cierran la boca, la abren para glorificar a Dios en todo momento y en todo lugar. En Efesios capítulo 6, versículo 18, dice la Escritura. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Siempre debemos estar meditando espiritualmente las cosas de Dios. No todos llegan a esto. La palabra de Dios es clara y duele. Puedo sentir, aunque sea un poco, imaginar el dolor de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario y sufrió tanto, siendo Dios hecho carne, para perdonar el pecado de aquellos que lo asesinaron, de aquellos que le dieron la espalda, de aquellos la cual vituperaron su santo nombre, las cuales muchos de ellos, siendo incrédulos, desecharon, siendo él rey. Mi alma te adora. No podemos callar, mis hermanos. ¿Dónde están los atalayas de Dios? ¿Dónde están los que están dispuestos a abrir la boca? Mi hermano, mi hermana, mi amigo, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quieres ser tú? Abre la boca, no calles. Abre la boca y di un gloria a Dios. Abre la boca y di, Dios te bendiga. Abre la boca y di, Dios es mi salvación, mi protección. Dios es mi escudo, mi fortaleza. Dios es mi proveedor, mi sustento. Abre la boca, mi hermano. ¿Dónde están los mundos? ¿Dónde están los atalayas de este siglo? Alabado sea Dios. No te calles, profeta. No te calles, mujer. No te calles, ministra. No calles la palabra de Dios. Pídele sabiduría al Señor para hablar la palabra de Dios. Aleluya. Dios ha tratado conmigo tanto. Y debemos con amor para edificar. Para edificar la iglesia. Bendito. Cuidado con los falsos atalayas. En Isaías capítulo 56, versículo 10 al 11, habla el Señor acerca de los falsos atalayas. Dice así la palabra. Sus atalayas son ciegos. Santo.
un atalaya, un vigilante que anda ciego, imagínate. Un hombre que está ahí en la torre vigilando, vigilando el pueblo, la ciudad, y es ciego, santo. Todos aquellos ignorantes. ¿Cómo puede un atalaya ser ignorante? ¿Cómo podemos vigilar cuándo ha de venir el mal si no conocemos cuál es el mal en las escrituras establecidas? Si no nos empapamos de la palabra del Señor, si no nos llenamos de sabiduría, bendito sea el Señor. Por eso dice el Señor aquí en Isaías 56:10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, santo, todos ellos perros mudos, no hablan, no pueden ladrar, santo, soñolientos, andan dormidos todo el tiempo. Bendito sea Dios, echados, aman el dormir, santo. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Libre, mis hermanos, de ser unos falsos atalayas, ciegos e ignorantes, mudos y dormilones, santo bendito Dios de gloria. ¿Dónde están los atalayas? ¡Aleluya! ¡Abre la boca, mi hermano! ¡No calles! ¡No calles! ¡No podemos callar! ¡No podemos callar, mis hermanos! ¡Bendito sea Dios! Porque el verdadero atalaya espiritual vela por el cuerpo de Cristo. Y les regalo esta perla para cerrar este mensaje, porque ya está, ya el Espíritu Santo habló lo que iba a hablar, alabado sea Dios. Y voy a cerrar con este mensaje. Escucha la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, del 12 al 13, dice la letra. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, alabado sea Dios, siendo atalayas del pueblo de Dios. Cuidándonos unos a otros, los hermanos, abriendo la boca, alabado sea Dios, de la palabra de Dios, de la palabra poderosa. Señor de señores, mi alma te adora, Dios. Abre la boca, mi hermano, no te calles. ¿Dónde están los atalayas? Bendito sea Dios. Cristo vive. Es su misericordia. Alabado sea el Señor. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermano. Bendito sea el Señor. Apoyando la palabra poderosa de Dios. Dios bendiga a mi hermano Norberto Argueta. Un abrazo, mi hermano. Grande. Alabado sea Dios a Tatiana Barreiro, bendito sea el Señor. Norbelí Padilla, evangelista, alabado sea Dios, Dios te bendiga en gran manera. Bendito sea Dios de gloria, poderoso. Gracias, Señor. Dios bendiga a Sonia Isabel Guerrero, sierva de Jehová. Bendito sea Cristo Jesús, poderoso. Dios bendiga en gran manera, alabado sea Dios, a mi esposa Yulixa de Cortés. Mi corazón es tuyo, bendito Señor, después de Dios, mi alma te bendice, Dios de gloria, aleluya. Mi alma te adora, Dios bendiga. A Santos Elena, alabado sea Dios, Dios te bendiga, sierva. A la hermana Corea Claudia, en el amor en Cristo, oh bendito Dios de gloria, y sea la bendición para ti, sierva de Dios, aleluya. Vive Cristo, vive el Señor, poderoso Dios de gloria. Por aquí tenemos a mi hermano José Rojas. Dios te guarde en gran manera, mi hermano querido. Un gran abrazo, compañero de trabajo. Y estamos ahí siempre discutiendo la palabra de Dios, hablando, descubriendo las verdades. Siempre ahí, alabado Dios, compartiendo.
a estar siempre de pie delante del Señor. Aleluya. Bendito sea Cristo Jesús. Dios bendiga a todos los que están apoyando esta radio en ese Pentecostés. Mi alma te adora a Dios. Dios te bendiga en gran manera. Alabado sea Dios poderoso. Sea la bendición en tu vida. Sea la sanación del Señor en tu vida. Sea la palabra de Dios. Oh, llenando tu corazón. Mi alma adora a un Cristo que vive y liberta. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a la familia. Oh, bendito Dios de la gloria. Cepeda, la cual, oh Dios mío, mi hermano Abimael Cepeda, su esposa Grace y sus hijos, bendito sea el Señor, Dios les guarde en gran manera, sigan adelante. Todos los programadores que siempre están aquí activos, Dios los guarde en gran manera y seguimos para adelante con Cristo. Dios te bendiga en gran manera, Dios te guarde, el amor de Cristo está en mi hermano Manuel Cortés en el programa Dice la Palabra de Dios. Nos vemos pronto. Alabado sea Dios, si es que no haya venido el Señor. Bendito sea Cristo Jesús. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Qué alegría, qué gozo. Aleluya. Yo creo en un Cristo de poder y gloria que liberta, mi hermana. Estemos alerta porque allá afuera está el tentador con todos sus miles de demonios. Mi alma te adora, Dios. Yo creo en esa grandeza que está en las escrituras.